Citani, deuxième succès consécutif, le premier depuis Second uh, consecutive success. You've really imposed yourself as a team. What are your feelings? Very happy. I'd just like to say uh, my team have been fantastic. We've been brilliant. Made a very special day for me and a special race. Is this uh, is this something special for you? Oui c'est qu'il ici aussi My my children are here. It's great to do it for my, for my dad and uh, good good show by all of us including for me. On aurait pu avoir la cerise sur le gâteau comme on dit chez nous avec la possible victoire de Corbin Strong. Vous avez beaucoup travaillé pour lui sur cette fin d'étape. Strong, Oui, But uh, Corbin has been, uh, been is a great man for this kind of stage, but it just wasn't to be for him. Obviously, uh, this is the rest of the season for you, Tour de France uh, uh, of the profile. What do you think? Stage wins oui, up for you? Le fer, uh, le tour, est yeah, le naturally, uh, oui, est the tour, oui, est tour pour, is the tour, and but week by week, everything we can. Victoire sur la route d'Occitanie, ce sont trois succès. Vous pourriez être le premier à le faire trois fois consécutivement. On vous attend l'année prochaine. Well, la première the first vous you've won consecutively. Yeah, um, it must be great. Oui, on verra. Yeah. Merci beaucoup, That's the way it is. A beautiful race, and our congratulations to you. Eran las palabras del ganador. Ahí estaban claramente las palabras del ganador. Michael Woods, que, quien se lleva a la ruta de Occitanie 2023. Y aquí podemos observar la clasificación de la etapa. La ha ganado Simon Carr, segundo Van der Beeren, y tercero Van der Beeren. Pero ojo. Hay una diferencia, Vanderberg y Vanderberg, pero el segundo es Lars y el tercero es Marish, Marij. Ahí está. <laughs> Ambos tienen casi que Ese que se vendría siendo el apellido, no sé. O el nombre. Si alguien sabe que lo diga ahí en los comentarios. Cuarto lugar para Corbin Strong, quinto lugar para Filippo Gana, sexto lugar para Tomás Cachirunar Séptimo para Rubén Almeida Guerrero. Octavo para Rudy Molar. Einer Rubio. Ahí está, se metió en el top ten de la etapa. Y cerrando este top 10, Jordan Hecat. Ahí está. Pero la general final. Aquí está. Campeón de esta ruta Occitanie. Michael Woods. Segundo lugar en el podio para Cristian Rodríguez de la Arkea y ocupando el tercer lugar de este podio, Jorge Steenhauser. ahí está. Después cuarto lugar para Einer Rubio. Oiga, si le faltó, miren ustedes o vea, tremendo. ¿Cuánto le faltó al colombiano para meterse al podio? Dos segundos, dos segundos. Uno no, porque quedaba igualado con el con Jorge Steinhauser. Dos segundos le faltaba para quedar en 40 segundos y quedar en el tercer lugar del pollo colombiano. Vea usted eso. Quinto lugar para domenico Pozo Vivo quedó a 42. Sexto para Jesús Herrada, a seis. Séptimo para Víctor La a 1.12. Otro colombiano, Iván Ramiro Sosa, quedó en el puesto 8 a 1 minuto 13. Noveno para Rubén Guerreiro y cerrando el Toten. Oye, otro colombiano, mira tú eso, eh. Brandon Rivera a dos minutos tres. Bueno, eran las palabras de, del ganador, de Michael Woods.